Bueno, vamos a hablar de los trenes de alta velocidad que están dominando el mundo y que se producen básicamente en Asia y en Europa. Más en Asia que en Europa, ahora como el famoso THSR 700 de Taiwán, que llega a los 300 km por hora, o el ICE alemán, que alcanza los 320 km por hora, o el Shanghai Maglev, que llega a los 501 km por hora, o el extraordinario Maglev japonés, que llega literalmente a 603 kilómetros por hora. Así de extraordinaria está la cosa, y nosotros les ofrecemos este informe que puede ser muy, muy, muy revelador.